Me llamo Anneli Prudor, soy antropóloga social y trabajo sobre las memorias de violencias políticas, guerras, dictaduras, exilios a escala transnacional. La tesis doctoral que defendí en 2021 analizaba las construcciones de memorias de la España republicana a escala transfronteriza. Es decir, que trabajé con asociaciones del suroeste de Francia, asociaciones de descendientes del exilio, y en Aragón, asociaciones que organizaban acciones memoriales reuniendo ambos lados de los Pirineos. Por eso desarrollé un método etnográfico, es decir, que entrevisté a militantes y observé sus conmemoraciones, sus lugares de memoria, sus monumentos, y con esos datos pude analizar la construcción de este espacio transfronterizo dedicado a unas memorias localizadas entre dos países. Pues durante esa investigación me di cuenta que había en España monumentos y asociaciones dedicados a la memoria de los deportados españoles a los campos nazis. Españoles deportados desde Francia, donde se exiliaron al final de la Guerra de España. Y me pregunté sobre el papel que desempeñan esas memorias vinculadas con la Segunda Guerra Mundial aquí en España, un país que no participó de lleno en el conflicto. Y así nació la investigación postdoctoral que estoy desarrollando en la Casa de Velázquez. Esa investigación se centra en las circulaciones desde Europa y en las reapropiaciones aquí en España de esa memoria europea. Por ello, estoy haciendo un trabajo etnográfico en Cataluña, en Navarra, en Aragón y aquí en Madrid, y me intereso por los monumentos construidos desde los años 1980 hasta el día de hoy. Observo las conmemoraciones, observo también los usos políticos de esas memorias por distintos actores, o sea, actores políticos o militantes asociativos. Y eso me permite entender mejor la influencia de los retos políticos y sociales de diferentes escalas, local, nacional, internacional, a la hora de valorizar una u otra de las narraciones memoriales y de las narrativas históricas. Este proyecto se inscribe en un análisis más amplio que interroga las circulaciones de modelos memoriales a escala transnacional.